plato por bus. Hola amigos, bienvenidos a En el plato por bus. He estado en el bosque, como estáis viendo las imágenes, me fui a dar una vuelta por el campo y la verdad es que me lo pasé genial. Estuve pillando setas, más concretamente la variedad de níscalos, y la verdad es que fue brutal. Llegué a casa, como estáis viendo esas imágenes, que la verdad es que se me dio muy bien, cogí 5 kilos, llegué a casa y dije, ¡wala! ¿Qué hago con todo esto? Pues las limpié muy bien y dije, tengo que darle vueltas a mi cerebro. Así que hemos hecho para hoy, vamos a cocinar una pizza de níscalos y quesos. Una cosa que os quiero decir, si tú eres vegano y estás viendo esto, yo antes de nada tienes que amoldar los ingredientes, ¿vale? Hay uno que no lo vais a poder sustituir, pero a lo mejor le podéis decir, yo la idea, creo que está bastante bien, es echarle tofu. En vez de los taquitos de jamón, pues le agregaría el tofu. Y luego el queso, pues el que sea apto para veganos. Todo esto son los ingredientes que utilizo. Entonces yo creo que en sí, sí la podréis, a lo mejor podéis utilizar este tipo de elaboración que voy a hacer, ¿vale? No me quiero enrollar, estos son los ingredientes. Y la verdad es que está brutal, sinceramente. Mirad, yo la masa, voy a empezar primero por la masa de pizza. Son 280 gramos. Yo he llegado, como solemos llegar de casa, o sea, del trabajo, y puedes coger y directamente hacer la masa, o si queréis que haga un día una masa de pizza, pues nos ponemos y hago un vídeo con masa de pizza. Pero sinceramente, he llegado con prisas y sabéis que muchas veces pues vamos a la carrera. Entonces, yo he cogido esta elaboración de un supermercado, que la verdad es que está genial, porque viene, es fresca, ¿vale? Y mirad qué pinta tiene. Está brutal, ya viene con un poquito de tomate, pero yo la voy a modificar completamente. Entonces, de masa de pizza hay 280 gramos. Ahora, plato estrella, los níscalos. Yo, como estáis viendo, pues he limpiado lo que es el níscalo, lo he troceado, he guardado una parte porque me parecía que era bastante, os lo podía enseñar, pero no lo tengo ahora mismo preparado aquí, y aparte que lo tengo guardado ya en el congelador. He reservado una parte que hay 250 gramos de níscalos. Los he sofrito un poquito con un poquito de ajito, he quitado ese ajo, luego lo he cortado, como estáis viendo, en cachitos pequeñitos, porque lo quiero para lo que es la pizza. De tomate he utilizado 4 cucharadas soperas de tomate. Aquí hay queso para gratinar, hay unos, eso igual, eso ya es orientativo como sea vuestra pizza. Ya os he dicho que mi pizza son de 280 gramos, entonces lo calcula más o menos. Hay de 30 gramos de queso para fundir. Aquí tenéis, esto es de un supermercado en concreto, eso ya es aleatorio, si vosotros lo encontráis, genial, ¿vale? Es un supermercado de aquí de España, que es el Mercadona, encontréis esta salsa de trufa, y la verdad yo la utilizo. Si vosotros que me seguís y si es la primera vez que me veis, pues tengo hecha una tortilla con esta trufa también. La verdad es que queda genial. No es que esté haciendo publicidad ahora mismo de otro plato, pero al fin y al cabo es mía. Así que hay una tortillita de trufa, miráis el canal y ahí la encontraréis. Los taquitos de jamón, eso ya os he dicho, que si eres vegano, nada, fuera. Hay 100 gramos de taquitos. La trufa, antes de que se me olvide, ¿qué he hecho con la trufa? Lo he untado muy bien, como estáis viendo, este que hay, una, 2 cucharaditas, lo justo, y eso es a gusto. Pero este paso ya os digo que es opcional, yo, porque soy fan de ella y me encanta la trufa, y sinceramente le he agregado, pero si no, va a estar igual de buena. O sea, no hace falta, ¿vale? Yo es porque estoy de antojo. Sigamos. Aquí estáis viendo ahora mismo que hay 4 lonchas de queso de cabra, ¿vale? Es queso de cabra tierno. Yo, como estáis viendo, ya vi un ratoncillo que lo ha probado. De todas maneras, yo ya he hecho la prueba con este queso y está genial. Vosotros, probadlo un poquito, que no esté muy fuerte, ¿vale? O sea, solo lo justito, que dé ese puntito. Esto es queso tierno, ¿vale? Porque vamos a jugar con las dos variedades. Luego, a ver, que sigamos que me voy perdiendo. Orégano, igual, a gustos, ¿vale? Yo hay 2 cucharadas de orégano, es orégano natural. Sinceramente, la verdad es que me encanta, me lo regalaron de cosecha propia y la verdad es que está brutal. Tomillo, igual, he cortado lo que es a gusto, es una cucharada. Hierbas provenzales, que es una mezcla de varias hierbas aromáticas, y aquí he echado 2 cucharadas. Eso ya os digo que es a gusto, yo sinceramente lo he probado y a mí me encanta esa cantidad. Maíz, de maíz hay 100 gramos. Igual, si lo queréis añadir, la verdad que también, eso ya es, podéis jugar. Aquí la estrella es esta, que sinceramente no le va a quitar ni a de todos estos ingredientes, no os preocupéis porque va a saber a níscalos y a todo lo que tiene que saber.
Queso mozzarella, igual, es a gusto, esto ya es para terminar. Y aquí ya se lo descoloco, es 30 mililitros, lo que viene a ser medio chupito de cerveza. Le he utilizado eso y le voy a dar ese toque. ¿Ahora qué hago? Mirad, yo ahora voy a echar eso lo primero, bueno, lo vamos a echar, lo vamos a juntar aquí. Ya es cantidad más o menos. Esto lo he hecho también. Fuera. Por ahí. Sí, da gusto recoger la cocina, Que me sobraban muchas cosas, así que ya está. Eso por ahí. Y ahora, consiste en ir juntando esto hasta hacer una masita. Lo que es juntarlo todo muy bien. Bueno, ¿veis qué pinta tiene? Consiste en juntarlo todo y sinceramente huele que es una pasada. O sea, entre el toque de cerveza y eso está tremendo. He puesto papel de cocina, ¿por qué? Porque yo cuando lo hice, sinceramente, empieza, a lo mejor se sobresale un poquito y empieza a gotear en el horno. Entonces vamos a crear un poco el horno, se nos va a enguarrinar, se va a quemar eso de abajo y no es plan. Entonces es mejor prevenir y poner papelito de cocina. Yo he hecho así, ahora discreción, ¿vale? Y una de dos. Os ayudáis con un pincelito, ¿vale? Que consiste en extenderlo muy bien, que le caiga todo. ¿Veis lo que os he dicho? Ya ahora mismo ya había ensuciado, así que directamente, pues nos viene bien para eso. Bueno, esto lo vamos a echar todo. ¿Veis? Bien espolvoreadito todo muy bien, sobre todo en las esquinas. A mí me encanta encontrar en los bordecitos que tenga sustancia. Y sobre todo, ya habéis visto la cerveza, que más de una vez habéis pensado y habéis dicho, wow, ¿cómo le va a quedar? Pues mirad cómo se ha quedado, ¿eh? Lo ha absorbido muy bien y ese saborcito va a quedar ahí, ¿vale? A ver, que no tiene mucho alcohol y eso se va a quemar, o sea, no os preocupéis que no vais a salir. Yo os aconsejo una cosa, mirad. Yo, ¿veis todo lo que es el redondelito? Por cierto, una cosa, la pizza, ya que he hecho publicidad de un supermercado, os hago también otra publicidad. Y no me van a pagar, ¿vale? Pero si vosotros vais buscando este tipo de pizza y vais a decir, Gustavo, este ha comprado en el mismo sitio que me ha dicho la pizza. La trufa, no. Esto lo compra en el Líder, ¿vale? Visito muchos supermercados y básicamente, pues, cojo de cada uno lo mejor, ¿vale? Y lo que me parece a mí bien. Entonces, y aparte que no me pagan ahora mismo, así que si me da la gana de anunciar, lo anuncio. Pues bueno, este tipo de pizza la encontráis ahí. Mirad, yo lo que hago es lo siguiente. Cojo el de cabra, igual, este queso no es muy fuerte. Pues hago lo siguiente, lo voy a espolvorear por aquí, ¿vale? Eso ya lo cortáis a como lo estoy haciendo ahora mismo, las manos bien limpitas, ¿vale? Y lo que se trata es de ir haciendo esto, ¿vale? No lo pegáis muy, muy al borde, porque si no luego va a caerse para afuera y no me interesa. Entonces, yo hago eso. Ahora, ¿por qué lo hago de esta manera? Os lo voy a contar, mirad. Yo voy echando ahora mismo este queso, que es un poco más fuertecito, ¿vale? Lo voy echando, como estáis viendo, más aquí en los bordecitos cuando vamos a comer. Entonces, ya según vayamos comiendo, pues ¿qué ocurre? Que vas llegando y hay menos saborcito, que es el sabor del queso tierno. Entonces, yo este lo he hecho así. Creo que he metido la gamba y que antes echaba esta capa, pero bueno, lo vamos a dejar así. Digo que he metido la gamba porque la otra parte lo echaba luego por encima, pero bueno. Eso ya es el orden en artefacto. Lo vais a encontrar también la pizza y la verdad es que está tremendo. Es que lo he hecho de varias maneras, así que eso ahí. Ahora, ¿qué hago? He hecho los níscalos. Igual, los he metido un poquito la tijera para que no quedaran muy grandes. Algún cachito me habrá quedado grande, pero bueno, no vamos a dejarlos perfectos. Esto consiste en ir echando todos nuestros níscalos bien distribuidos sin ni perder nada. Vamos a echar los taquitos de jamón. Eso por aquí. Eso ya, que vaya repartido. Una corrección que me han hecho, mi hijo que está grabando, ya sabéis, me ha hecho una corrección y es verdad, yo no he caído, porque sabéis que tengo una pelota, que es normal que no tenga pelo, porque es que claro, se me van las ideas y no las retengo, no retengo el pelo, así que imaginaros las ideas. ¿Qué ocurre? Que he dicho que el queso de cabra estaba aquí alrededor y que cuando empezamos a comer tiene ese sabor fuerte y vamos hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que cuando cortemos la pizza, ¿dónde está el sabor suave? ¿Dónde? Está justamente aquí. Entonces, es al revés. Según empezamos, vamos subiendo de sabor. ¿Vale? Eso, una corrección que ha sido genial. Vale, ahora, echamos maíz. Igual, maíz, eso ya como vosotros queráis. Yo, las manos bien limpitas, ya sabéis que las tengo impolutas.
esto por aquí, y eso ya como queráis. Ya os digo que esto os sobrará a lo mejor, bueno, no. Bueno, si sobra, creo que sé dónde vais, pero bueno. Esto por ahí, yo creo que así. Ah, bueno, ha sobrado un poquito, ¿vale? Tampoco voy a limpiar un poquito la mano. Vale, ahora cogemos el queso suave. Esto ahí. Al final he cogido otra loncha porque como me he equivocado antes, cuando he estado rellenándolo, me he dado cuenta y que he hecho coger otra loncha más de queso para ponérselo así. Esto por aquí. Ahí me he pasado, pero bueno. Ahí, ya está. Y ahora, mi último toque para terminar de rellenar el queso. Este, como me ha quedado antes, este no lo tiramos, no tiramos nada. Lo echamos por aquí. Han pasado ya 10 minutos, lo he tenido con calor arriba y abajo y mi horno tiene una función que es horno de leña. ¿Y qué hago? Le cambio esos 10 minutos que me faltan de cocción para que se haga más intensamente a lo que viene a ser un horno de leña. ¡Ya ha salido del horno! La verdad es que está tremenda, estoy enamorado de esta receta y yo sé que la queréis ver, así que mirad, ya está emplatada. He cortado mi porción, no he dejado que se enfríe porque no me quiero torrar la boca. Y mirad, he partido las porciones, la verdad es que está brutal. Voy a coger esta para que veáis. Mirad. Ahí. Esto está, que dice, cómeme ya, mirad, Mirad qué pinta tiene la masa tostadita. Mirad esa, que es la que voy a probar, me limpia la mano. Y esta, claro, yo ya me he garantizado de comerme dos cachitos, Esta va a caer ahora mismo. Ya sabéis, si os ha gustado esta receta, compártelo con tus amigos, compártelo con todo el vecindario, con todo el mundo que pueda acceder a YouTube y a verme. Ya sabéis que quiero seguir creciendo y que quiero llegar antes de que acabe el año a los 400. Y esto va por vosotros. Es que está tremenda, mirad, No sé si se ve bien. Va por vosotros. Ya engullido. La verdad es que está tremenda. Se junta todo, el saborcito de los quesos, como os he dicho. Yo ahora mismo empiezo por lo suavecito y quiero llegar a lo más fuerte que es el queso. La verdad es que está tremendo, que se lo van a comer. Y la tienen que hacer. No les acerques tanto el plano. Ay, mi hijo ya tenía ganas de hincarle el diente, así que os dejo. Ya sabéis, compartirlo. Os quiero un montón. Y hasta luego, amigos.